Familia, tenemos nuevo deck anime, tenemos el deck de cohetes y hoy le voy a mostrar mi versión free to play y a lo último les voy a mostrar la versión óptima de este deck. Spoilers, todavía no se gasten sus gemas en estas cartas porque probablemente no sean competitivas. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Vamos a ver lo que es el deck cohete rápidamente. Primero que nada, bueno, esta versión nada más voy a tener una sola copia de cada una de las SRs, debido a que pues nada más es una sola vuelta. Entonces con una sola vuelta sacas cada uno de estos, sacas también el borre, que es súper importante sacarlo para poder activar la habilidad de lanzamiento borre y así poder asegurar en tu primera mano el campo. Y ya con el campo podemos hacer varias invocaciones. Ojo, para esto necesitamos, como dije, tener al borre dragón, pero aparte necesitamos tener mínimo 9 monstruos cohetes. Pues aquí tengo 10, nada más uno extra. Ahí lo pueden cambiar por otra staple si quieren. Va, y ahora sí. ¿Qué es lo que hace Trazador Cohete? Este tiene un efecto rápido, que es lo que lo hace muy bueno. Que puede destruir una carta boca arriba que tú controles y sacar otro cohete. Entonces, muchas veces puedes encadenar las cartas. De hecho, la jugada común es invocar a este güey, activar esta cosa, se invoca otra cosa y este güey encadena para destruir esta cosa. De todas maneras, no la niega, así que sí va a invocar y ya tienes 3 monstruos en campo. Por el costo de nada, prácticamente. Ya con eso puedes hacer un Link 2, luego un Link 3. Y luego con el campo puedes invocar a otros monstruos. Entonces, es la principal jugada. Por eso es que lo que se va a buscar siempre son estas dos SRs. Vale, pero de la misma manera también puedes encadenar cualquier otra carta. Puedes incluso usar Mirror Force. Activas Mirror Force para detener un ataque y le encadenas esta cosa. Destruyes Mirror Force y de todas maneras vas a destruir todos los monstruos. Lo mismo con todas estas cartas, lo puedes hacer. Vale, luego tenemos el Magna Cohete, que en esta versión Free to Play vamos a usar 3, el cual te puede quitar un monstruo del campo oponente. Tenemos el Plateado, el cual te puede quitar algo del extra deck. Con esto puedes quitar muchas jugadas, impedir muchas jugadas. También tenemos el Metal Cohete, el cual puede destruir todas las cartas en la misma columna que él cuando se destruye. Y también tenemos el Dragón Cartucho Cohete, el cual puede destruir el monstruo que está enfrente de él en su columna y además sus monstruos adyacentes. Pues este tiene la posibilidad de destruir 3 cartas, pero va a estar un poco más difícil. Yo aquí le pondría 1 y 1 y le aumentaría una lanza prohibida por ahí. Por cierto, es versión free to play, pero obviamente dice, no, pues hay un montón de URs. Estas URs pueden ser cambiadas por lo que ustedes deseen. Como dije, de todas maneras puedes activar las cartas. Puedes activar las cartas de trampa, por ejemplo, y en respuesta activar el efecto de tu cohete. Entonces puedes cambiarlas por los que tú tengas. Y la última carta, Intercambiador Táctico. La verdad es que esta es la peor de todas, pero de la misma manera, como es activable, si le hacen algo a tu cohete, puedes destruirlo con esta carta para invocar a otro. Y aparte, el efecto de esta puede destruir la misma carta de trampa para poder sacar otra cosa. Entonces, más o menos lo mismo que esta, pero más lenta. Y nada más vas a tener 2 monstruos en lugar de 3. Vale, y como extra deck, debido a que este güey no restringe a nada más monstruos de oscuridad del extra deck, tenemos varios monstruos de oscuridad precisamente. Tenemos primero el Synchro, que es el que siempre vamos a estar sacando con este güey precisamente. Pueden poner el que ustedes tengan, probablemente lo mejorcito sería el Dragón Ardiente. También tenemos Pecado Malévolo, muy buen exit, el mejor que tenemos. Luego el Borre, sí o sí tienes que tenerlo. Luego también tenemos Caballero Pesadilla Unicornio con el Caballero Pesadilla Fénix. Este no es de oscuridad, es el único que no tenemos de oscuridad. Pero bueno, si no usamos el Synchro, digo el cantante, no hay ningún problema, sí lo podemos invocar. Y en todo caso también podemos invocar al Dragón Quad Borre, el cual puede destruir una carta en el campo descartando una carta. Lo malo es que es muy costoso este güey. Y bueno, para poder activar los efectos de nuestros cohetes, vamos a usar el Dragón de Impulso. Este es muy bueno, como dije, es un mini borre. Básicamente hace lo mismo, seleccionas un monstruo de los que controles para aumentar o disminuir ataque. Creo que este disminuye, este aumenta ataque y el mismo cohete va a activar su efecto para destruirse a sí mismo. Y ahora sí, activa el efecto de quitarle una carta en el campo, o bueno, su efecto. Y listo, Lingeroso, este la verdad es que también está un poco de relleno, también puede ser cambiado por lo que sea, pero este es el que te va a poner la habilidad de en tu tercer turno. Tercer turno empieza y ya está en el cementerio, y este se puede revivir cuando se invoca de manera especial un monstruo cohete. Entonces, si se destruyó un monstruo, por ejemplo, en la end phase, va a sacar a otro y ya el Lingeroso puede revivirse. Pero generalmente lo que va a hacer es invocar con el lanzamiento. Invocas de manera especial y ahora sí, ese güey se revive y ya tienes un Link 2 que te puede servir muy bien para hacer ya sea Link 3 o Link 4. Listo, ese es el deck. Siento que sí es un deck que te puede llevar a rey de duelos, pero obviamente no será un deck
competitivo, no será un deck meta de los tops. Pero bueno, los dejo con las repeticiones, o bueno, más bien los duelos en vivo y una sola repetición. La repetición fue grabada en directo de todas maneras, entonces sí, nada más para que vean el poder del deck. Y al final les muestro el deck completo. Ahora sí, que se diviertan. Vamos a probar el deck entonces. El primer duelo lo voy a hacer pues en vivo, debido a que no tengo tantas repeticiones, entonces para que vean que sí lo jugamos un poco. Doble carta boca abajo, vale. Triple carta boca abajo. Va, lo bueno es que puedo usar la habilidad. Nada más necesito invocar a uno de estos. Y con eso ya está. Entonces, vamos a invocar a este güey. Lo que puedo hacer es regresar al Darkhold, por ejemplo. Quedarme con la Mirror. En todo caso, y ya puedo invocar a los tres monstruos. Y en caso de que sea... ¿cómo se llama? El Stardust. Le puedo quitar simplemente el Stardust ahorita. Pues vamos a invocar triple. Digo, yo sé que podría ganar, pero muy probablemente tenga algo defensivo, pero bueno. Y ahora sí. ¿Podríamos hacer a este güey? No, nada más puedes... Sí, nada más es monstruo, entonces no nos conviene. Entonces sí, este güey, para que pueda seleccionar a nuestro Silver... Y ahora sí, él ya la está pensando. ¿Tomás, creo que es efecto rápido? No, tengo que activarlo yo. No es el Borrel real. Entonces seleccionamos al güey. Activa el efecto del güey. Se autodestruye para poder quitarnos algo del extra deck. Y, ah, ok, son estos güeyes. Huh. Pues como no tiene ahorita invocaciones, si le quito al Batlimus, va a ser lo peor para él. ¿Vale? Atacamos directo. Portal de contraataque, ok. Invoca a Vega. Vega puede invocar a otro. Lo malo es que ya no me detiene el ataque, así que pues da igual. Mi Pex. Necesito tener triple mono, entonces necesito sacar otro Vega. Vale, vamos a empezar entonces a activar. Oleada Nova Estelar. Debería de sacar a este güey de una vez. Igual y sí, vamos a sacar a este güey. Vamos a sacar el modo ataque por acá abajo. Pudo haber sacado al que destruye toda la línea. Monstruo en modo defensa. Corriente concentrada. Vale. Vamos a esperar a que ataque. Ataca. Mirror Force. Activamos efecto. Destruimos la Mirror Force. Para sacar otro wey. Boom, y sacamos a... yo creo que ahora sí a este güey. Vamos a sacarlo por aquí. Boom, destruido. Vamos a activar efecto. Quitamos a este güey. Activa su efecto. Wait, si se... esta carta y después... destruye todas las cartas. Bueno, ya. Listo, GG's. Dije, capaz si puedo también activar el efecto del tuner, destruirlo y poder de todas maneras destruir, pero no, este sí se tiene que destruir. Y bueno, ahí de todas maneras sí vamos a tener a cuatro monstruos, ya que el mismo tuner puede destruir el campo y podemos invocar a otro además de nuestra invocación normal del Silver. Ya con eso, cuatro monstruos, un Link 2, ya nada más hacíamos Link 4 si queríamos y pum pum. Siguiente duelito igual va a ser en vivo. Ya el último sí va a ser una repetición, la cual jugamos de todas maneras en el directo de ayer. Vamos a ver, tiene... tiene a este güey, dragón rastreador. Va a sacar otro dragón rastreador, vale. Capaz es para la habilidad. Puedo activar la habilidad y regresar al dragón rastreador. Vale, ok. Vamos a ver, cohete. Entonces lo que podemos hacer es simplemente tifonazo. Quitamos el back row. Ok, vale, va a destruir para poder sacar otro güey. Ataca el de 2000 de defensa. Necesitaría entonces, yo creo que invocar a este güey. Activamos habilidad.
Regresamos a este güey. Y vamos. Podemos invocar doble. Y aquí es donde podemos elegir si quitarle al mono o... Pues sí, podemos hacer el exit. Aquí yo creo que el exit sería lo mejor. Para de una vez ganar. ¡Exit Shulkan! Ahora por arriba. ¡Arañita! ¡Bum! Y GG's. Así de fácil. Así de easy peasy. Vale, este último duelo ya es una repetición contra alguien que iba a subir de rango y tenía tres rachas de victorias. Este fue nuestro primer duelo, entonces van a ver que tenemos pues dos copias de esta cosa. Y también aquí probamos de que si ya tiene esta cosa en la mano, no se puede regresar al deck para poderla volver a sacar. Digo, de todas maneras, pues da igual, ¿no? Si ya la sacaste en la mano, pues ya la puedes activar. Vale, y es un Magnite, ¿eh? Me hace control mental, eso fue lo más raro. Control mental o libro de la luna, como que pensó que si hacía eso ya iba a poder atacar, pero pues no. Nada más hace 2500. Hacemos Link Ochocan, destruimos el back row. Se quita el güey, dije, ah, bueno, pues ya si se quitó, pues tal vez podemos ganar. Invocamos con esta cosa, lo malo es que lo pone en modo defensa, si lo hubiera puesto en modo ataque, pues... hubiéramos ganado, pero sí o sí tiene que ser en modo defensa. Vale, busca otra vez. Vamos que no tenemos nada en el mismo nivel. Misma columna, nos destruye a ese güey. Lanzamiento borre, se pone este vato. Invocamos, como se invocó de manera especial, se reinvoca al Lingroso. Hacemos Exit Shulkan, otra vez pecado malévolo, simplemente para retirar del juego. Y GG's. No había mucho que hacer por ahí para el güey. Listo, así es como quedaría el deck completo. Si se fija, nada más cambiamos la trampa por otra copia de esta y otro monstruo por la otra copia de esta. Y algunos monstruos por los otros trazador cohetes. Pero sí, ya con esto es más factible que te salga la combinación de esta con esta y que puedas hacer la triple invocación con tan solo dos cartitas. Ahora, ¿qué tan bueno es el deck? Pues la verdad es que estuvimos probando la versión free to play y no es tan bueno. Obviamente no teníamos el deck completo, pero de todas maneras también estábamos en un rango bajo, así que esperábamos un poquito más de poder. Pero sí, la versión completa obviamente sí te va a llevar hasta Rey de Duelos. Lo considero muy bueno para eso, pero no creo que vaya a ser competitivo. Creo que le hace falta todavía. Y es que se gasta sus recursos demasiado rápido. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Por mi parte, esto era todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejar un like si les gustó. Y también no olviden compartirlo con sus amigos. Para que vean cómo se mueve este nuevo deck anime. Ahora sí me despido. Nos vemos en la próxima. Bye bye.